Bien, y una vez que ya tenemos nuestra tapa así, que se le ha secado el papel que le hemos puesto, lo que vamos a hacer, lo podemos utilizar si queremos de este lado y ponerle decoraciones. Por ejemplo, una decoración como esta, la ponemos así y queda bonito, ¿no? También la podemos utilizar de este otro lado. De los dos lados que tú la utilices, queda muy bonito. Yo la voy a utilizar de este lado. Entonces, yo le voy a poner estas decoraciones que están hechas con este molde y esta pieza de aquí. Si ustedes no tienen estos moldes, no les interesa comprarlo, pueden utilizarlo, o sea, pueden comprar piezas como estas que venden en los bazares o mejor conocido como tiendas de chino. A mí esto me costó 85 céntimos y el molde me costó alrededor de 3 euros más o menos. Entonces ustedes verán que les conviene más. Yo siempre compro los moldes porque los moldes son más económicos al final. Entonces, nada, simplemente voy a poner pegamento y voy a colocar mis piezas en toda la orilla. Ahora lo que yo voy a hacer es como un florero aquí para esto. Yo tengo aquí esta masa de papel, la cual le he dado textura con esta pieza que está aquí, con la pieza que ustedes tengan. Y lo que yo voy a hacer es cortar una parte más ancha que otra. Así es que le voy a cortar un poco aquí, como ustedes ven, y luego en el otro lado. Y voy a cortar toda esta orilla que sobra. Una vez que ya yo tengo esto así, lo siguiente que yo voy a hacer, yo voy a rellenar esto con estas piezas. Yo lo he recortado un poco más porque me quedaba muy, muy grande. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como ustedes ven, estas piezas que están hechas de masa de papel, que está seca, me facilita que esto se vea así como abultado. Y aparte de esto, pues como son de masa de papel que ya está seca, pues no tendré problemas para que se sequen después. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero, para sujetar estas piezas, colocar un poquito, ya sea o de masa de papel o de porcelana fría, de esta manera, para sujetarla. Entonces, luego coloco las piezas encima de la porcelana fría. Si quieren, bueno, también le voy a poner un poquito de porcelana fría aquí por encima, solo para que se sujete. Y luego voy a colocar de esta manera lo que será el florero, así como ustedes ven. Bien, el cuadro que yo voy a hacer será como un florero, pero antes de esto hay que hacerle algo para enganchar. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacerle dos huequitos de esta manera, así como ustedes ven. Luego, después de hacer los huequitos, bueno, decir que yo estoy utilizando algo con punta para poder hacer los huequitos, como esto es plástico, pero también ustedes pueden utilizar algo caliente. Entonces, nada, después de hacer los huequitos, lo que vamos a hacer es introducir una cuerda por estos huecos y lo vamos a atar, le vamos a hacer un nudo por detrás. Si quieren, lo pueden fijar utilizando la pistola de silicona. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es con esto un florero. Para esto, yo voy a hacer lo siguiente. Como yo voy a pegar estas flores que están aquí, estas rosas, y están duritas ya, no se pueden acoplar a la superficie, lo que yo voy a hacer es utilizar, me voy a auxiliar de porcelana fría, pero también ustedes pueden utilizarse de masa de papel. Yo, porque tengo esta porcelana fría aquí que se me quiere dañar, y para que no se dañe, pues la voy a utilizar. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner pegamento de esta manera, luego voy a colocar la porcelana fría. Encima le voy a poner pegamento y luego voy a ir colocando todas las rosas a mi gusto. Entonces, nada, estas rosas las he hecho yo en mi canal Manual y Arte. Si ustedes quieren saber cómo se hacen, en la descripción del vídeo tendrán el enlace a cómo se hacen estas rosas. Bien, esto yo le voy a dar una pintura de mix media a las flores. Y bueno, y el fondo lo voy a pintar con otro color y esto también. Entonces, como yo le voy a dar una pintura de mix media, voy a tratar de que esta pintura sea absorbida completamente por estas piezas. Así es que lo que voy a hacer es darle unos pincelitos secos de gesso. También puede ser pintura blanca. Bien, una vez que ya se ha secado, los pinceles secos que le he dado, yo he dejado que pase un buen rato. Lo que yo voy a hacer es utilizar pintura de mix media. Entonces yo le voy a dar así a mi gusto. Ustedes pueden no utilizar pintura, simplemente
colocar sus flores de porcelana fría así a su gusto, luego dar pinceles secos que no sean tan pronunciados, que se vea el tono de sus flores, pero yo voy a utilizar mis pinturas de mix media, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de darle colores que se parezcan a los colores que ya tienen, salvo en algunas ocasiones, como es aquí el marrón, que no me gusta, y bueno, pues eso, y los colores que no tenga. Bien, yo a este fondo le voy a hacer un degradado, pero para tapar toda esta mancha de este tono de la pintura de mix media, lo que voy a hacer primero es darle una capa de pintura blanca. También voy a pintar de blanco lo que es este jarrón. Bien, a este fondo yo le voy a hacer un degradado. Pero como el tono que yo voy a degradar es este azul turquesa, lo que estoy haciendo es, lo que voy a hacer primero es darle una capa de este tono, del tono predominante. Voy a coger primero un poquito aquí de blanco, como si le fuera a dar la degradación ahora. Voy a ponerle primero blanco, así como ustedes ven, aquí arriba, porque aquí arriba tiene que ir casi blanco, así es que voy a pintar más clarito aquí. Y así. Debajo no importa que esté el color que no va a predominar, porque abajo va a ser más oscuro. Pero arriba el blanco yo quiero que esté presente. Y luego si tengo el fondo muy oscuro, pues no va a quedar el blanco que yo quiero. Entonces por eso voy a pintar primero así de blanco, de un color claro, para cuando dé la otra capa, la capa buena, que se vea. Ahora yo voy a tratar de pintar esto, pero no lo voy a hacer como lo hago normalmente, sino que voy a coger primero mi pintura blanca, la voy a colocar por donde yo quiero que quede más clarito, de esta manera. Ahora rápidamente, sin dejar secar esta pintura, voy a poner un poquito de la mezcla que había hecho anteriormente, que la aclaré un poquito más todavía. Así como ustedes ven, voy a poner un poquito sin juntarlas, así como ustedes ven. Luego he hecho un tono más oscuro y sin dejar secar voy a poner un poco de este tono un poco más oscuro, así como ustedes ven. O sea, esto es sin dejar que se seque la anterior, porque si se seca, pues luego nuestro trabajo no quedará bien. Lo siguiente que voy a hacer es coger el color puro, así como ustedes ven, y voy a colocar aquí, en esta parte de aquí, con el pincel untado del color anterior. Luego voy a coger un poquito de este color verde que tengo aquí y lo voy a utilizar para oscurecer. Aquí voy a poner verde. Este verde le voy a mezclar un poquito de negro aquí en todo el fondo, o sea que quede bastante oscuro. Después que yo ya tengo todos los colores, yo voy a hacer lo siguiente. Con un pincel que tenga celda suave, yo voy a tratar de mezclar estos tonos. Voy a empezar mezclando el verde más oscuro con el verde normal, así como ustedes ven. Entonces tengo aquí este verde oscuro y lo que yo voy a ir haciendo es para juntar estos dos tonos y que no se vea la línea de unión entre uno y otro, es cuando yo vea que ya estoy llegando a un tono y no coge bien, simplemente limpio mi pincel con agua, lo seco. Y ahora yo quiero juntar el tono turquesa con el verde, así es que voy a echar hacia aquí abajo. Ahora rápidamente debo juntar los demás colores antes de que se sequen.
Por último voy a mezclar el blanco con este azul clarito. Bien, ahora para no desperdiciar el turquesa que me quedó, ni el negro ni el verde, lo que hice fue mezclar estos tres tonos y estoy pintando toda la orilla para darle a esto, como pues ustedes ven que tiene una decoración antigua, pues para darle una decoración, una pintura de, bueno, pues una pintura antigua en la orilla, claro. Luego lo que yo voy a hacer es darle una pátina casera de un color siena natural a lo que es todo el macetero. Entonces nada, voy a aplicar mi pátina y luego voy a retirar. Antes de dar esta pátina tienen que corregir todo lo que se haya manchado de la pintura que hemos utilizado para hacer el fondo. Es decir, por ejemplo, ahora lo que yo voy a hacer es pintar el marco del cuadro. Y para pintar esto yo tengo aquí un tono súper cobrizo. Y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a todo este marco. Bien, después que ya yo he dado los pinceles secos del tono cobrizo, ahora le voy a dar pinceles secos, perdón, del tono super cobrizo, ahora le voy a dar pinceles secos de un tono cobrizo. Para aclarar un poco. También para dar una bonita terminación, vamos a pintar la parte de detrás del cuadro con una pintura que tú tengas, que no te guste mucho. Y bueno, simplemente pues damos una capita de pintura. Esto es para que tenga una buena terminación y así este cuadro lo puedas vender o puedas hacer un lindo regalo. Are you listening? Y bien, mis StripTuber, con este material, como ustedes han visto, se hace un trabajo precioso reciclando, cuidando el planeta. Y como ustedes han visto, se hace muy fácil, muy sencillo, muy económico. Y con la terminación que yo le he dado, puedes hacer un regalo, puedes venderlo o puedes utilizarlo para ti, para decorar tu casa. Así es que nada, yo te invito a hacer este y lo más de 500 trabajos que tengo en este canal, que son muchísimos ya. Así es que pásate por el canal, visita el canal que, o en la descripción del video tienes el enlace al canal en donde tienes todos los videos del canal y allí vas a encontrar un montón de manualidades creativas, reciclando y cuidando el planeta. Quiero agradecer a todas las personas que siempre comentan, a todas las personas que siempre me regalan un me gusta, a todas las personas que siempre, siempre, siempre comparten el video. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a los que no lo hacen, por favor, háganlo. Ustedes, haciendo la suscripción, no pierden nada porque es gratis. Comentando tampoco. Compartiendo el video tampoco. Pero a mí me ayudan un montón. Lo que voy a reciclar es esta tapa con la que yo hice. Esto era de una lata de pintura, con esto yo hice una lámpara. Y me quedó esto. Entonces, lo que yo hice fue marcar aquí con un lápiz en este trozo de cartón un círculo en donde va a ir montado esto. Entonces, le voy a poner silicona caliente a todo esto para luego poner pues el trozo de lata de pintura. Luego vamos a rematar esto poniéndole un poquito de silicona caliente por aquí por la orilla. Luego con el cúter voy a cortar todo el resto que sobra. Tengo aquí engrudo casero. Esto es engrudo casero, lo que pasa es que está de un día para otro y por eso está así, porque estaba muy espeso. Y ahora le voy a agregar un poco de pegamento. Luego a esto le voy a agregar un poquito de colorante rojo. Y después le voy a agregar colorante negro. Luego aquí yo voy a introducir un trapo que es bastante grande. Era una sábana. Y a esto le voy a poner pegamento puro. Luego voy a coger el trapo que había humedecido y lo voy a colocar encima de esto de esta manera. Sobre todo vamos a tratar de que este fondo que nosotros hemos puesto tenga la misma firmeza que el plástico, así es que vamos a colocar suficiente tela. Ahora tenemos que dejar esto que seque muy bien. Ahora que esto lo que tenía en el fondo está casi seco,
Lo que yo voy a hacer es colocarle otro trozo de tela por dentro. Bien, teniendo esto seco aquí, yo tengo estas mariposas que he hecho con este molde. Y este molde yo lo hice en un tutorial de cómo hacer moldes. Yo le voy a dejar el link en la descripción del video de cómo hacer estos moldes. Yo lo hice de una figura de yeso. Entonces, lo que yo voy a hacer es decorar esto con estas mariposas. Le voy a poner un poquito de pegamento puro por detrás a las mariposas. Y luego yo las voy a pegar de esta manera. Ahora vamos a esperar que esta decoración seque. Ahora lo que estoy haciendo es darle un poquito de engrudo casero teñido de negro y también mezclado con pegamento para que esto se termine de endurecer. Y también de tapar todo lo que no se tapó anteriormente. Ya que se le ha secado el negro que le he dado a esto, ahora lo que toca es dar pinceles secos. Yo voy a aprovechar esta pintura que ustedes ven aquí, que bueno, pues es una pintura que ya se ha acabado. Y bueno, está bastante espesa y viene muy bien para dar pinceles secos. Así es que voy a retirar el exceso y voy a darle pinceles secos de este tono de pintura a todo esto. Ahora es el momento de pintar las mariposas. Entonces yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de este tono que es un naranja. Entonces simplemente retiramos el exceso y le vamos a dar pinceles secos. Ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos en el cuerpo de la mariposa de cada una de ellas con este tono que es un rojo indígena. También voy a darle unos pincelitos secos de amarillo en estas partes de aquí que tiene la mariposa para que se distingan un poco. Strictures, como ustedes han visto, esto se hace súper, 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 súper fácil. Es súper, súper, súper económico y reciclando, como siempre, cuidando el planeta. Ya vieron, hemos reciclado envase plástico, trapo, masa de papel. Así es que esto es triple reciclaje. Yo te invito a que hagas este trabajo y me lo compartas en el grupo conectando con mis StrictTubers. Bien, mis queridos StrictTubers, lo primero que vamos a hacer es lavar por completo nuestra lata de pintura. Y después que la hemos lavado, lo que vamos a hacer es lijarla tanto por dentro como por fuera. Y lo mejor que sea con una lija gruesa. Bien, luego que han lijado, si su envase no tiene esto que tiene este, que ustedes ven que se hunde, no hay ningún problema. Pero como este lo tiene, luego cuando yo le vaya a dar cartapesta, la cartapesta se va a despegar. Para que no pase esto, lo que yo voy a hacer es ponerle un fondo. Lo he cortado utilizando este mismo envase y simplemente lo que yo voy a hacer es pegar este fondo con silicona caliente. Porque así me asegura más que esto se quede bien sujeto. Así es que le voy a poner silicona caliente en el fondo. Y luego voy a colocar este fondo de cartón que he hecho. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle cartapesta a esto. Y por dentro yo le voy a dar cartapesta fácil, que consiste en ponerle primero pegamento puro. Y luego le ponemos servilleta y por encima le ponemos engrudo casero. Esto es para que la servilleta se arrugue y así no tengamos que preocuparnos de que nuestra cartapesta se levante o no. Entonces, vamos a ponerle pegamento a nuestra cesta, canasta o lo que sea. Y luego le vamos a poner la servilleta. Bien, a esto, una vez que se ha secado, no antes, tiene que ser cuando se ha secado, porque antes de que le des cartapesta, está muy flexible. Incluso con la cartapesta, este plástico es muy flexible. Lo que vamos a hacer es ponerlo así en el... o sea, vamos a voltear nuestra pieza, la ponemos así boca abajo, vamos a marcar con un rotulador todo este borde. Le vamos a dar un borde un poquito, o sea, vamos a utilizar un rotulador porque así que tenga la punta bastante ancha, porque así lo que va a hacer es marcarnos más o menos 2 milímetros más hacia afuera. Vamos a cortar esto. Si quieren lo pueden cortar dos veces, o si quieren lo pueden cortar una vez, ponerle pegamento puro a la pieza y pegar una encima de la otra y luego recortar estas dos piezas así
con el cúter y vamos, y con esto lo que vamos a conseguir es que nuestra tapa sea un poquito más alta. Después que ya tú tienes tu tapa así, que tú compruebas que está bien y que ya se ha secado el pegamento, lo que vamos a hacer con esto es hacerle un borde aquí para que haga tope cuando cerremos. Para esto vamos a utilizar una tira de cartón. Esta me sobró de un trabajo, por eso ustedes ven que está así. Yo la voy a dejar así. La vamos a poner aquí. Esta tira de cartón mide aproximadamente 1,5 centímetros. Y lo que vamos a hacer es pegar esta tira en todo este borde, dejando hacia adentro aproximadamente 1 centímetro. Y lo vamos a pegar con silicona caliente. Es importante que dejen ese centímetro hacia adentro para que luego pueda cerrar, porque esto... Vamos, cuando ustedes ponen esta tira, se suele crecer. La pintura hace que esto crezca y luego no cierra. Así es que vamos a dejar ese centímetro, o puede ser incluso hasta 1,5 centímetros. A esta tapa le vamos a dar primero una capa de cartapesta normal. Esto es para corregir estos bordes. Y luego le vamos a dar una cartapesta así como esta, rústica. Bueno, si quieren. Si no, si van a hacerle cualquier decoración que no tenga textura, pues simplemente le dan una o dos capas de cartapesta normal. Yo le voy a dar solo una capa porque este papel que yo estoy utilizando es muy duro y es muy resistente. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta tapa. Para decorar esta tapa, yo voy a utilizar estas piezas que están hechas con porcelana fría. Voy a hacer una simulación de una rama. Entonces, simplemente la voy a colocar, voy a ponerle aquí pegamento puro y luego voy a colocar esta pieza. Luego, a esta rama yo le voy a colocar hojas, también hecha con porcelana fría y hojas de esta. Simplemente hay que poner la porcelana fría encima de la hoja y ya la tenemos. Entonces, le voy a poner un poquito, así una ramita pequeñita, como que es la ramita que engancha la hoja. Le pongo pegamento a la hoja y luego la coloco. Bien, y ahora lo que yo voy a hacer, una vez que se han secado todas las hojas que le he puesto, como ustedes ven, he puesto hojas también por aquí delante, he puesto hojas por aquí y también por aquí. Y lo que yo voy a hacer ahora es pintar esto con una pintura marrón. Bien, una vez que ya se ha secado la pintura marrón, yo lo que voy a hacer ahora es darle pinceles secos de este tono, que es un tono color salmón claro. Y una vez que esto se ha secado, yo le he dado un marrón más oscuro a las hojas para que se vean más. Lo que yo estoy haciendo ahora es darle unos pinceles secos de un tono color verde pradera. Había empezado con otro verde, pero no me gustaba el tono que tenía, así es que he cogido el verde pradera. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es que sin limpiar el pincel, le voy a dar pinceles secos de un tono verde limón a todo esto. Para finalizar al tronco, lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de un tono afgano mezclado con el mismo tono que utilicé de base. Bien, Stricktubers, hemos finalizado nuestro trabajo del día de hoy. Como ustedes ven, con una lata de pintura podemos hacer un trabajo muy bonito. Yo estoy utilizando esta lata de plástico, pero si puede, también una redonda la puedes reciclar y reutilizar para guardar tus cositas. Yo la estoy utilizando para guardar mis manualidades, mis trabajos navideños, los adornos navideños, pero puedes guardar cualquier cosa en ella. Bueno, nada, mis Stricktubers, recuerden suscribirse si no lo han hecho, regalarme un me gusta, compartir el vídeo con al menos 5 personas y decirme qué te parece a ti esta con lata de pintura, ¿no? ¿De qué color la pintarías tú? Bueno, Stricktuber, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por acompañarme en este momentito. Reciban un abrazo grandote con apretón, un gran beso. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No olviden comentar.